Hola, Luis here. You guys still around? Well, I wanted to go home, but Ashley just had to see this castle first. Perfect, because I have a present I want to give you. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. Okay. All right, Ashley. Luis just said... I got it. Resumen, efectos y usos de drogas específicas en la plaga durante las fases tempranas de desarrollo. Edificio 1, sala de reunión S. Presentado por la investigadora en jefe, Anabel García Escudero. Preguntas, investigador Ryan Shen. Y con esto terminamos el informe. ¿Alguna pregunta? Así que, ¿este supresor puede prevenir al anfitrión convertirse en un monstruo? Hay risas. Monstruo. Es un poco dramático. Pero así es. Se podría decir que el anfitrión pierde parte de su humanidad al ser infectado por el parásito. Los síntomas iniciales incluyen dolor abdominal ligero y hemoptitis, seguida de mareos e incluso posible pérdida de conocimiento. Una vez desarrollado el parásito, toma el control. En otras palabras, el anfitrión es una marioneta. Momento, déjame cambiar la categoría. Momentito. Listo. El supresor que desarrollamos puede inhibir el crecimiento del parásito. A ver. Así que solo puede retrasar lo inevitable. ¿No es eso? Como esa última cerveza antes de volver a casa. Risas generales. Bueno, sí. Es una forma de verlo. Pero al final, el bar siempre cierra. El supresor no puede eliminar las plagas del anfitrión por completo. Quedan residuos. En las misiones para conseguir las perlitas. Don't think our hosts are gonna roll out the red carpet. Crossbows, huh? Something tells me they don't want to be friends. Things just keep getting better. Okay, con espacio. No food for you. No me acordaba de este bicho. Eso, mierda. O fue error mío ahí. Una cosa, se me olvidó. Para esto. ¿No? Ok. Con el cuchillo no te inmutas. Out of the way. You okay? Yeah, I'm fine. Thank you.
Mierda, le cayó una... La piedra inmensa. De esas sí tengo referencia para explotar, pero las otras no. Mega está bien ágil. Ven acá, ven acá. Creo que esta es su idea de un warm welcome. Joda, Serge. No me lo esperaba, ¿no? Tengo, no tiene barril ese de ahí. Mierda, ¿cuál es el camino entonces? A ver, estas son dos entradas. O sea, tengo que ir aquí. Espera, me salté esto. Espero que no me maten por... Entiendo, entiendo.
Pero es que es posible darle al otro, es que no entiendo. Bueno, capaz no encontré. No, ahí se me otra vez. No puede ser. You okay? Yeah. Espera, espera. Aguántalo, aguántalo. Aquí ya en el que no nos está dando, así que con calma. Vamos a intentar matar a todos los que podamos. Ok. Pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramón. Ramón. Allow me to get straight to the point. Antes era Salazar, si no me equivoco. I would like you to hand the girl there over to me now. Yeah, fat chance, Ramón. The girl's just fine with me. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy. How novel. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as the very source, your United States and then the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of my master, the most holy. Lord Sadler. So then, you will comply. Yes? Never! You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home, now that he has chosen death. Leon? Stay close. Give me a break already. No sé cuántos queden, pero creo que este es el último. O sea, no me curo para ver si hay plantas o algo. You're hurt. Hey, let's take a break for a sec. I'll be fine. We gotta keep going. Looks like we can continue on this way.
Me desperté de madrugada, hoy otra vez, esos espantosos ruidos que vienen del sótano son como uñas arañando los muros de piedra y gemidos de dolor soltando maldiciones. Ese hombre tiene tanto odio en su interior como para arruinar el mundo. Solía servir en el castillo como verdugo, al igual que su padre y su abuelo. Es una de las más retorcidas herencias de la familia Salazar. ¿Ves? Salazar, o sea, Ramón Salazar, intuyo. Incluso en su familia era el especial, le encantaba su trabajo y lo hacía de maravilla. Su talento era el atormentar el resto. Sus habilidades pronto atrajeron la atención del maestro y cuando lo llevó a las mazmorras, no puedo seguir escribiendo, no lo haré, no quiero recordar lo que pasó allí. Mi mente no podría soportarlo, sería mi final. Se me ordenó atenderlo, alimentarlo, limpiar sus excrementos, todo mientras oía esa voz infernal cada noche. No puedo soportarlo más. Es suficiente, no toleraré ni una noche más en este castillo. Mañana mismo me marcho, me iré lejos, allá donde esa voz no alcance mis oídos. Notas del cuidador. Bueno, son varias personas. Poor bastard. That's no way to go. Por un momento pensé que es un puzzle, pero necesito una llave. Balas Magnum, ¿no? No, pistola. Hay que ver en qué momento usar las de Magnum y en qué momento usar las pistolas. ¿Qué fue eso? ¿Tienen los animales aquí o algo? Creo que tuviste la llave de la mazmorra, ha muerto la luz. ¿Pero por qué me sigue si no me puede ver? Thank you.
Entiendo. Hay dos puzzles en un mismo sitio, entonces que le tengo que esperar a los... A las figuras. La serpiente. Esta. Espada ensangrentada. Espada de oro con el caballero de oro. Pero... Si le buscamos sentido a la vida... La espada ensangrentada vendría acá. Exacto. Porque atraviesa al soldado. Entonces, esta, por lógica, está bien. Espada oxidada, yo creo que espada oxidada va aquí. Y aquí al revés. Entonces aquí sería... Espada de oro aquí. Y espada de hierro aquí. Efectivamente. Voy preparando todo porque creo que ya sé lo que viene. Oh, shit. Entertainment. Pesado. You okay? Yeah. Puta madre. Esta vaina no se estabiliza.
Espérate, que me falta un imbécil. Una planta al fondo. Come on. Okay. Oh, señor. Somos tu ganado. Oh, señor. Somos tu martillo. Que los vivos reciban tu vida. Que los muertos se consagren al Señor. Qué imbécil que soy. ¿Pero cuánto aguanta esa mierda? No, 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 no. Are you okay? Yeah. Ay, hija mía, hay cartucho ya. Hay cartucho por aquí. Antes de hacer algo voy a lootearme. Granadas. Que tengo muninas, tengo una granada, tengo una cegadora, tengo balas de escopeta, o sea, voy bien armado. La cosa es no consumir tanto para poder ahorrar para más adelante. Puta madre, Ashley. ¿De dónde te dispararon? Ya lo vi. Rápido. Fuera. Apúntame. No tengo tiempo para esto. No me jodas. ¿En serio?
Sale ahí, sale ahí. Queda solo una bala. El sniper. You all right? Yeah, thanks. Awesome. We're not out of the woods yet. Aún no hacemos nada, primero lootear, porque sé que esta vaina no... O sea, no me van a enviar zombies si es que no interactúo con algún avance. O sea, eso estoy seguro. Porque en sí... O sea, más o menos me sé porque la vaina me la he pasado más de 10 veces. Porque viene del Resident Evil 4 original. Solo que han añadido cosas y han cambiado cosas, pero casi igual. Come on. Hang on. Oh no, esta vaina, necesito rifles de balas de la madre. Necesito balas de sniper. Aquí sí es primordial. Cover you! Don't stop! No puede ser. Ay. Thank you.
Next. No tengo ángulo, man. Pero por Dios, ¿hasta cuándo van a venir? Nah, qué mierda. Ashley. La verdad que Ashley... Así que demora esta muchacha. Voy a lootear, voy a lootear. Estas son pesetas, pero pesetas son pesetas. Me quedé vacío de munición. ¿Y qué igual falta entonces? Ah, ya. Señor, somos tu madre. Que los vivos reciban. No entiendo. Falta uno. O sea, esto. You hurt? I'm good. Thanks. Bueno, también hay un truquito. El truquito está tipo, si me quedo sin balas, voy donde el de la tienda y consigo las balas. No es el trucazo, pero sirve. Uy, hay, espérate, hay pólvora. Bueno, igual esto ya está vacío, o sea que ya no va a venir, van a venir más zombies. Así que aquí lo puedo lootear. Que lo poco que hay es pólvora. Que es por aquí. ¿Dónde era? Ah, no, es... Ah... Es lo que cayeron, ¿no? Ah, no, aquí está. Aquí hay. Oh, no hay nada más, ¿no? Nada más. Come on. Sure, you're good. Yeah. Looks like the right place. You okay? I think so. Instead of worrying about her, worry about your own skin. Well. Little lamb. Claro, es el virus que la está controlando. No, mejor. Mejor, mejor, mejor. Sí, no tenemos que preocuparnos por Ashley. Porque sí, sí es medio complicado. Fin del capítulo número 7, ¿no? Efectivamente, ahorita vamos para el capítulo número 8. Roos, come in. Things went to shit. We took refuge inside a castle, but I've just been separated from Baby Eagle. Save you. Roos, you're breaking up. Do you read me? Number one? Yeah. Chopper. El helicóptero. So much for that. En pena hacia la salvación. Devuelve la llama carmesí a donde pertenece, solo así verás el cambio.
Llama carmesí. Entiendo. Pero tengo que matar a ese ahora. Gloria a las plagas. Gloria a las plagas. Creo que los podía matar de una con esto. Creo. Ahí sí no me acuerdo bien. O sea, sé que el otro bicho sí. Pero al de ahora no sé. El que no intenta, no gana. ¿Qué te pasa? O sea, creo que sí puedo. Deja comer un pescado. Sin necesidad de hacer tanta cosa. ¿Pero cuánto aguantas, hija de puta? Ya me acordé que era como el miniboss. Falta todavía. They keep coming. Ahora sí. Nos falta. Puedo caminar.
Ahora sí. Ah, gracias. Ya vi cómo era la pasada. Puede venir. Tengo que tener segadoras, por lo menos dos listas. Ok, ¿y esto qué es? You can stop right there, Leon. Ah, ahí ya. Would it make me use this? Would you? Well, after 6 years, that is one hell of a greeting, Ada. You don't seem surprised. Interesting. Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. Well. You walk away now, and who knows? Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. Ooh. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Okay. Last person I thought I'd run to here. Espera. Solo falta que necesite una llave. Aquí estás. Ahí fue. La lógica era de encontrar diferentes. O sea, de colores diferentes y de signos diferentes y que fueran iguales. All right. Need to find Ashley. En colores. Escuchen el eco de la señal retumbando en las montañas. Las rocas se convierten en gravilla y los muros del castillo se desmoronan. Contemplen la sombra carmesí del cielo nocturno. Un río de sangre maldita corrompe el mar. Sacrifiquen su vida y la sangre de sus enemigos. Expíen sus pecados ancestrales. Oh, you were expecting me. Next. Verga, está huevado otra vez, ¿no? Not bad, right? One down. Tengo que subir. Como es la vaina.
antes que lo transforme, tengo que matar al bichito. Y aquí arriba nada, ¿no? Bueno, es que antes se podía hacer eso. Y mal no recuerdo, pero bueno. Ya fue, vamos por aquí nomás. Pero... ¿por dónde es el camino? Ah, entiendo. Claro, yo entro por aquí y recaigo por aquí. Y ahí ingreso por aquí, pero espera. ¿Aquí arriba? Claro, que también puedo subir de arriba. O sea, jalar la palanca, subir por la escalera. ¿No? O sea, arriba no se abre, carajo. I think I see how this works. Ya, la mierda. Vámonos por abajo. Tanta vaina. Okay, pero arriba hay una vaina caminando, pero Dios mío. Claro, sé que esta vaina. Bicho. Pérdida de vida, brother. De una manera estúpida. Sorry, must have slipped.
Pero no puse el cuchillo porque se desgastó. Warca, aguanten estos. Estos de ballesta. Necesario. Lo bueno es que con el chaleco aguanto. Y mucho. Ok, a ver, puedo crear muchas cosas. Espera, espera, espera. Se puede hacer. Another one. You guys are really starting to become a giant pain in my ass. No use. Just wasting ammo. O sea, tengo que ir nomás. Gracias por decírmelo ahora. Sé que es estúpido, pero necesito todo el loot posible. Ya no tengo pescados. ¡Qué mierda! Espera.
¿Qué mierda hago aquí? No entiendo. Ya lo vi. Ya lo vi. Estoy tarado. Debí protegerme primero. No, así no puedo creer. Ah, no. O sea, sí puedo creer, pero. Da igual. Puta madre. Muérete. Puedo saltar. Cha madre, era de agarrarlos desde arriba. Ah, da igual. Venga. Ah, si me deja un tesoro, ya fue. A ver. Okay. Pues me regreso. O sea, el tesoro que me falta... Claro, es el de la llave. Poner la subida. Ven, ¿cómo era la subida? O sea, por aquí derecha. O sea, yo entré aquí, destruí esto, esta vaina subió. De ahí yo vine por aquí. No, de aquí destruí esto. Aquí.
open for traffic. Zoita. Y mira, pude haber matado a los que estaban ahí, lo pude haber matado con el cañón. Pero bueno, aún así vamos bien, ¿eh? Dentro de lo malo. Vamos bien. Mierda. Era de haber hablado. Tenía que estar hablando. Sorry, I've had my fill of you guys. Ya no digo nada. Mejor ya no digo nada. Oh. Oh, shit. Ashley, where are you? Be afraid, you know. But you can't run. You gotta keep moving forward. We will beat this. Together. I don't know if I can. You can. Just give me a heads up before you stab me next time, okay? Leon, thanks. Fin del capítulo número 8. Uf. Solo diré una cosa. Espero que en el próximo capítulo pueda meter a Ashley a un sitio que se oculte, a un sitio calmado. Porque más o menos vi lo que va a pasar.